Específicamente uno va buscando figuras distintas, figuras divertidas, figuras que puedan ser consumidas ahora del punto de vista que le llamamos nosotros un alimento organoléptico, visual, los colores, el gusto también, los sabores, los olores. Pero principalmente también nos focalizamos mucho en la parte nutricional, ¿ok? O sea, el producto tiene que ser altamente nutritivo para las personas, pero también es que tiene que ser rico. Cuando yo lo empiezo a revolver, se genera una pasta o un gel, por así decirlo, que se mete luego dentro de una jeringa y esa jeringa se pone dentro de la máquina de impresión 3D y esta ya comienza a imprimir tranquilamente.